Don Juan Cruz González, mejor conocido como Don Monche, ha dedicado la mayor parte de su vida vendiendo cajeta, pulpa de tamarindo y cocadas. Muy conocido en Naranjos, Veracruz y sus alrededores, por su gran carisma y manera de tratar a la gente. Juan Cruz González, nací en el 35, pero morí antes, a los 82, o sea que yo iba a ir a un estudio con el pastor Prócoro Berinos Cobos, pero mi hija Lourdes me iba a acompañar, pero me fui al baño y me senté en el piso y de repente ahí me doblé. Y cuando vi mi cuerpo sobre el piso, ya no estaba yo. Ya no podía hablar porque estaba fuera del cuerpo. Y estaba fuera de mi cuerpo, ya no tenía vida. Bueno, hizo unos soles muy fuertes, ¿no? Hacía mucho sol, hace un año, muy fuerte. Digo que a lo mejor tuvo algo que ver con eso. Y era un domingo, que amaneció bien, dijo que se sentía muy bien. Y luego subió allá arriba de la casa, porque él se queda allá arriba. Y ya de allá me habló, que dijo que no podía caminar. Y ya subí a verlo. Así, se le fue la fuerza de... lado derecho del cuerpo. 3 meses estuvo. Yo estuve inconsciente fuera de mi cuerpo. Andaba a la vuelta y vuelta de mi cuerpo. Yo no me alejé mucho, nunca, a la vuelta y vuelta. Y cuando me perdí, fue cuando me metí al cuerpo. Pero cuando me metí al cuerpo, tuve problemas. Porque quedé chueco. Cuando reentré a mi cuerpo, creía que andaba en la isla gateando, porque eso es de la isla Juana Ramírez. Creía que yo andaba gateando entre las sandías. Y resulta que ya tengo una hija, y que tengo otra, y que tengo hijos. Pero ¿cómo es posible si yo estaba muy chamaco? Y me estoy refiriendo a la edad de que quedé. Pues sé que el cuerpo era el viejo, pero el espíritu, el cuerpo del que estaba adentro, era joven. Y todavía tengo del tobillo para abajo, entumido. Nunca dolor. Pero tengo la gran suerte de tener una hija, porque dice que es mi hija. Pero si yo me siento de 18 años para abajo, no puedo tener hija, porque en la época en que estoy, en mi cuerpo, el espíritu no tenía, no estaba chamaco. Estoy viviendo en cuerpo viejo, joven. Supuestamente, porque dice que es mi hija y la acepto. La que está aquí, la que me cuida, la que estuvo atento a cuando yo volví, me moví, porque del otro lado, supuestamente, es mi hija. Se llama Lulu. Pero ella fue la que tuvo miedo y corrió cuando yo morí. Ella. Y la que quedó quedando con el cuerpo fue esta. Y la respeto. Me dicen, ¿no vas a trabajar hoy? No voy. Y dice, a todas horas te quiero venir y me vengo. La respeto porque ella fue la única que estuvo atentamente a todo. A todo movimiento. Ella es la que respeto. No respeto a otra persona más que a ella. Me dice, este día no vas porque debo dejar un día de no trabajar. Ella se llama Jesús Maribel. Su trabajo es masajista. Y eso me sirvió mucho, y me sirve mucho, porque ella me da las medicinas ya a tiempo, me hace unos baños de vapor. Cuando fui a vender la primera vez al centro, fui, no sé cómo pasé, pero no conocí el lugar, pasé la carretera, no supe cómo la pasé, di la vuelta a un hotel que está al orilla del río, acá del otro lado,
creo que dicen que es de Lugo, no sé. Y di la vuelta porque no sabía el lugar. Pues, ¿cómo iba a saber el lugar? Pues, si te andaba con el espíritu chiquito. Curiosidad. Y luego me regresé. Y la gente es muy buena porque me pasa. Ahora ya no. Porque ya ven que yo espero que pasen, pero primero me pasaban, me agarraban de la mano, me pasaban con... La gente es maravillosamente muy buena aquí en Durango. Demasiada buena, es muy buena la gente. ¿Alguna vez te ofendí? ¿Y a ti? Esto fue la oportunidad que se me dio de regresar. Yo soy muy feliz. Nunca me ha dolido nada, ni cuando estaba chueco, ni cuando, que caminas. Nada me critican. Para cuando pasaba la carretera, si no me pasaba uno, me pasaba otro. Para que veas que tengo un espíritu de fortaleza, pero de juventud. El cuerpo es el viejo. Pero voy para adelante, voy avanzando, hasta que llegue al nivel que estaba. Perfectamente, yo nunca digo que estoy mal, yo estoy bien y nunca voy a decir que estoy mal, porque si dices estoy mal, estás mal. Estuve, claro, estuve, ya estoy hablando tiempos pasados, estuve inconsciente, pero estoy consciente. Desde que amanece, a las 7 de la mañana desayuna su café, ¿no? Como de costumbre, así, con su panecito, galletitas, y luego de ahí se va aquí al solarcito de al lado a sembrar maíz, cañas, va a ver qué hay ahí, papayas. Y siembra así, ¿qué más ha sembrado? Frijol. Ya se me olvida. Y todos los días va allá a revisar la huerta, todos los días. Sencillamente muy bien, porque mi abuelito se llamaba Filemón. Y para que no se acabara la tradición, me decían Monche. Y me decían, mi papá, no recuerdo cómo si ahorita yo lo estuviera viendo, ¿cómo te quieres llamar? Filemón, porque se llama Filemón, mi abuelito. Filemón, no, yo quiero ser el nombre de Juan, porque no me gustaba el nombre de Monche, de Filemón. Y de nada me valió, porque como quiera me decían Monche. De nada me sirvió que me cambiara yo el nombre de Juan, de Filemón a Juan, porque la gente como quiera me decía Monche. Y eso es todo. Así, pero primero inició en el triciclo. Y anteriormente tenía un carrito de paletas, creo, vendía, ¿verdad? Creo, paletas, primero. Y ya después el triciclo y luego la vitrina. Esa de aluminio antes era de madera y después compró de aluminio. Y ahorita pues ya. Eso sí, estoy tan seguro, como estoy en la época del principio, te lo voy a decir claramente. Mi papá se llamaba Ernesto Cruz Mar. Porque como estoy volviendo a la juventud, eso sí te lo puedo aclarar. Se llamaba Ernesto Cruz Mar. Nació en el río, acá en Rancho Bajo, pero esa, le nombran el río, esa parte. Y mi mamá se llamaba Ángela González Cruz. Como estoy viviendo el tiempo ese, parece que estoy bien viviendo. Yo nací en la isla Juana Ramírez. Aparentemente creo que ando con mi papá, se subía a los árboles, mangles bajitos, esperando que pasara el pescado y lo pescaba. Eso sí te lo estoy diciendo como si lo estoy viviendo, porque estoy viviendo tiempos muy atrás. Y entonces los poníamos muy contentos, porque como era agricultor, a cosechar maíz y lo iba a vender a un lugar que le dice, pasando la isla, hay un lugar que se llama San Luciano, y había tiendas allí,
y nos ponían contentos porque nosotros eran chiquillos, pero ya desgranábamos el maíz y lo vendían y nosotros los saciábamos de dulces porque en esa época pues éramos niños y es el tiempo que estoy viviendo. Como esa pregunta es muy fácil de contestarla porque estoy viviendo el tiempo todavía atrasado, la primera hermana era Isabel del Ángel y el otro se llama Jesús, porque todos son finados. Mira, yo tengo una vida muy preciosa. Yo a las 6 ya estoy listo despertándome para irme a bañar o cualquier cosa. Tengo una vida de juventud en cuerpo que ya muy grande, pero el que está adentro es joven. Pero cada día voy creciendo, voy aprendiendo más. Mi primer trabajo, pues andar entre las sandías. Y después, recordando que mi papá se vino para acá, hay un lugar que se llama Órganos. Yo era un niño. El lugar se llama La Loma. Y llegamos con un señor, no sé si viva, se llama Odilón Martínez, parece. Y ahí se acabó. Ya no recuerdo más. Lo máximo, cuando me ven allí, bueno, no me alcanzan los brazos para dar de agradecimiento a todos. Quisiera abarcar, no me alcanza, no tengo con qué pagar, porque es una gente tan linda, tan hermosa, incluyéndolo ustedes, del vivo. Al decir del vivo, vivo con lo que está en Naranjos. Toda esa gente que me aprecia, que casi son todos, yo diría todos, porque el que no me da la mano, me daba la otra, me pasaba la carretera. Bueno, no tengo con qué pagar, nomás con decir gracias, Padre. Yo soy Monchi y estoy en Date tu TV. Nosotros queremos agradecerle por habernos tomado esta entrevista. Queremos agradecerle también de corazón todos los momentos en los que hemos comprado una cajeta, una pulpa y darnos esa felicidad, ese sabor tan rico que usted nos ofrece, don Monchis. Queremos agradecérselo de corazón y pues algún mensaje que les quiera dar a nuestra gente de Naranjos, Veracruz. Bueno, es que yo, sin la gente de Naranjos y no de Naranjos, de toda la república y parte del extranjero, porque donde quiera soy reconocido siendo una persona tan humilde, pero la gente nos queremos mucho y todo lo que quiero es el bienestar de todos. Quiero verlos sanos, incluyendo a ustedes que vinieron desinteresadamente a estar un ratito conmigo. Dios los va a bendecir enormemente, para gloria y honra del que me tiene aquí, para gloria de Dios. Muchísimas gracias, Monchi, se lo agradecemos, ¿eh? Muchas gracias. Esta entrevista fue hecha con el único motivo de dar a conocer a uno de los íconos más reconocidos en la ciudad de Naranjos, Veracruz. Recuerda muy bien, seguimos trabajando para todos ustedes. ¡Muchas gracias!